Estoy muy feliz de por fin estar disfrutando 15 años gracias a mis papás y a todos. Dios y Padre generoso,
de quien procede todo cuanto somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del profeta Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, el Padre nuestro Señor, Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, las palabras de la Virgen María al fin del Evangelio de hoy, la Iglesia celebra de una manera muy especial este tiempo de dar gracias. Y sabemos que Blanca, de una manera muy especial, se reúne alrededor del altar de Dios. Y ella también le quiere dar las gracias a Dios por estos 15 años que Dios le ha dado a ella. Ella va a seguir siendo una servidora de Dios en su manera. Y sabemos que a lo largo de la historia cristiana, muchas diferentes personas han sido escogidas para poder decir que también están cumpliendo con lo que Dios quiere de ellos. Ella también cumple en una manera muy especial lo que Dios quiere de ella. Y sabemos que Dios le ha dado a ella una misión muy especial. Y tal vez ella no sabe todavía cuál es esa misión, pero sabe que por medio de
lo que Dios le ha dado por medio de sus bendiciones, ella va a poder cumplir. Los padres de Blanca tienen unas palabras primeramente antes de que ella. Padre, cuando presentamos a nuestra hija Blanca Estela para el bautismo hace 15 años, aceptamos la responsabilidad de entrenarla en las prácticas de la fe católica. Se convirtió en nuestro deber educarla en los mandamientos de Dios, como Cristo nos enseñó, amando a Dios y a nuestros vecinos. En el sacramento del bautismo, Blanca Estela recibió el regalo de la nueva vida de Dios, que es el amor. Hemos hecho nuestro esfuerzo constante por palabra y nuestro propio ejemplo como padres cristianos, de mantener ese regalo seguro y de ayudarle para crecer más fuerte en su corazón. Ella ya no es simplemente una niña, hoy comienza su nueva vida como una joven cristiana y nosotros estamos aquí hoy para pedir de nuevo las bendiciones de la iglesia para que ella pueda ser fuerte en su viaje cristiano. Le doy las gracias a ustedes dos, los padres de Blanca Estela. Ustedes han alimentado a Blanca Estela, no solamente en lo que es respecto a las necesidades de su cuerpo, pero también de su espíritu y de su alma. Pedimos que Dios les dé la tolerancia para continuar educando a su hija, de modo que ella pueda perseverar en guardar los mandamientos del Señor. Blanca Estela, cuando eras una niña, tus padres y padrinos te trajeron a las aguas del bautismo para ser iniciada en la nueva vida de nuestro Salvador Jesucristo. En ese momento, ellos hicieron la profesión de fe para ti en tu nombre, la misma fe con que ahora te traen a este altar. Por lo tanto, la Iglesia Católica ahora te pide que renueves y que afirmes esta misma comisión de la fe por tu propia voluntad y convicción libre. Renuncias al pecado de modo que puedas vivir en libertad como hija de Dios. Sí, renuncias la atracción y el encanto del mal, de modo que el pecado no te esclavice. Sí, renuncio. Renuncias a Satanás, al padre y autor del pecado. Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios nuestro Señor, que nació de la Virgen María, sufrió, murió y fue enterrado y se levantó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Ahora te pido que reces la oración de consagración ante tus familiares, tus amigos y tu Dios. Dios Padre, ya no soy una niña. He dejado detrás la conciencia de la niñez para abrazar los nuevos desafíos de la adolescencia. Acepto completamente las nuevas responsabilidades que son parte de mi vida, con toda la alegría y todo el dolor que pueden traerme. Continúa dirigiéndome, Señor, como lo has hecho desde el momento de mi concepción en la matriz de mi madre, que está aquí presente. Ayúdame a conocerte, amarte y servirte en esta vida y a gozar de la felicidad contigo por siempre.
mande sus bendiciones sobre estos regalitos que son un recuerdo de este día para Blanca Estela. Bendice, Señor, estos regalos que bendecimos en tu nombre. Te pedimos que sean una fuente de la alegría para Blanca Estela en su peregrinaje hacia ti. Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pedimos que Dios escuche nuestras oraciones. Para la Iglesia, que sea siempre fiel a Dios y tenga preocupación por el bien de toda la gente, oremos al Señor. Te rogamos a Dios. Para Blanca Estela, que acaba de renovar su comisión bautismal, para que pueda atestiguar a Jesucristo con su vida, oremos al Señor. Para sus padres y padrinos, para que puedan ayudarle a seguir fielmente a Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para toda la gente joven aquí presente, que sus ojos sean fieles a la gracia de su bautismo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los jóvenes de nuestra comunidad, que imitando la actitud de María, puedan oír la palabra de Dios, mantenerla en su corazón y vivir una vida abundante, oremos al Señor. Darte gracias, Padre Santo, siempre.